Este fue el pabellón en el que se jugó la final de básquetbol de los Juegos Olímpicos de Atenas. Fue en este mismo lugar donde llegó a su fin una gran historia. Un camino que tuvo su principio 2 años antes, en el Mundial que se disputó en Estados Unidos. Para ese torneo, la selección argentina había formado un equipo que contaba sus partidos por victorias, cuando en su camino se cruzó la todopoderosa Estados Unidos. Aquí arranca Destino Confidencial. Así comienza el Camino del Oro. Me preguntaban, ¿pero vas a hacer jugar todo el equipo o los vas a reservar para el próximo juego? Mañana empezó a dar la charla técnica como si se jugara contra un equipo par. Eran 12 jugadores en NBA, jugadores que vos veías en las fotos. Estaba hablando de enfrentar al Dream Team, ¿no? Todos saltaban, todos eran físicos, todos eran fuertes. Yo lo tengo que defender a Baron Davis, me va a meter con pelotito abajo del aro. Y decís, ¿cómo le va a seguir el Reggie Miller y lo mete triple por toda la...? Miller a catch, Miller a look, he hit it. Está loco este tipo, ¿qué nos está diciendo? Que yo, el tipo no le había ganado nunca a nadie. ¿Por qué íbamos a hacer nosotros? Creo que hasta ellos mismos estaban un poco incrédulos. Nos mira y nos dice, ¿qué piensa, que nos vamos a ir a sacar fotos? No, no nos vamos a ir a sacar fotos nunca más. Todo listo para el arranque. Sería interesante que la Argentina se pruebe a ver hasta dónde le puede hacer fuerza a estos que se dicen invencibles. La penetración de Ginobili, los dos primeros puntos para Argentina. Realmente entendimos que se podía, ¿no? Escola, excelente, la asistencia para la bocada. Me di cuenta de que íbamos a competir. Abre el fondo de cancha, Oberto. Una frase que decía Rubén, que no hay imposibles. Buena definición de Luis Escola. A jugar. Y atacábamos 5 y defendíamos 5. Pelota larga, el tapón bárbaro. Impresionante. Impresionante. Recupera Argentina. Qué taponazo. Lo pisó feo. Falta antideportiva de Germán O'Neill. Son todos mensajes de un equipo que está nervioso, de un equipo que no encuentra la solución a un problema llamado Argentina en ese momento. Ellos mismos miraban al banco pidiendo respuestas. 5 minutos para el cierre del partido. Argentina gana por 12. Y no viene, nadie le sale, va de 3. El rebote de Volkowicki, el pase para Pepe Sánchez. Ese equipo era una maquinita. Y estamos ahí en plena cancha y como diciendo, sí, bueno, ya nos van a recuperar. La penetración de Ginobili va contra el canasto, el lanzamiento, el doble. El mayor golpe del deporte mundial de los últimos años, la volcada de Oberto, el doble para Argentina. Cuando miramos para arriba estábamos 20 puntos arriba. El partido está ganado, increíble, no van a poder. Nos miramos con Pepe faltando 1 minuto. Nos reímos como diciendo, le ganamos, ya está. Histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino. Era algo histórico, ¿no? Ganarle por primera vez a un equipo de Estados Unidos con jugadores NBA. El lanzamiento, final, ganó Argentina. Lo que parecía un imposible se hizo realidad. Mataste a Goleán. ¿Y después de esto qué? ¿Qué pasa? Porque algo pasaba después de esto. El hotel era un hall gigante y todas las habitaciones daba el balcón al hall del hotel. Empiezan a salir los equipos. Estaban todas las selecciones apoyadas en los balcones y aplaudiendo. A nosotros que íbamos subiendo. Era una locura. Nos ganamos el respeto de las demás selecciones, ¿no? Pasamos a ser los Rolling Stones. La penetración de Dembélé, el tiro forzado con tablero, varios que buscan, cachetea, el rebote de Montecchia, sale de la presión, va a ganar Argentina, va a ganar Volkowicki. En la semifinal del Mundial, Argentina derrota a Alemania. Final.
La alegría de clasificarse a la final se mezcla con la tristeza que deja una pésima noticia. Y además se complicó con la lesión de Manuel Ginóbili. Se lesiona el momento más lindo del torneo. Abre Oberto, buena defensa de los alemanes. Va Ginóbili, forzado. Un espanto. Una tortura mental fue para mí. Fue un golpe muy duro para el equipo. Quedó sentido Ginóbili. A ver, ahí es 15. Es 15 de tobillo. Y tenía el tobillo así negro y... Lo retiran, muy dolorido. Se perdió al mejor jugador de Argentina. Y al otro día teníamos que jugar la final. Argentina llega invicta a la final del Mundial. Le espera Yugoslavia. Era un equipazo. Jugadores increíbles, de mucho talento. Un equipo preparado para estar ahí. Era enfrentar a un grande, realmente, un grande, grande. Pero nosotros estábamos muy bien. Era una potencia con experiencia y nosotros con una potencia en juventud. Y queríamos lo que ellos querían. Queríamos estar en la historia. Fabricio Oberto, Rubén volcó Wiki, ahí está el balón, la volcó. Buena volcada. El tiro forzado, anota, anota. Pepe Sánchez se abre, balón interno, buen movimiento de pelota. Va Paladino de tres y triple. Otra vez con Escola, lo cierran. Va Pepe Sánchez de tres y triple. Triple para Argentina, triple para Argentina, Pepe Sánchez. Y jugamos un partido perfecto durante 35 minutos. 2-22 para el cierre del partido. Se acerca el final y Argentina gana por 8. De Bodiroga, el doble. El miedo a ganar es extremadamente paralizante. Centímetros va Bodiroga de tres. ¡Uy, qué bombazo metió este, por Dios! Nosotros no habíamos tenido nunca partido de ese nivel. Y ellos habían ganado ya 4 campeonatos del mundo. Todos sabíamos que Bodiroga iba a ser el que tomara las riendas de su equipo para tratar de levantar ese juego. Ese jugador lento más rápido del mundo. Nosotros sabíamos que van a decidir detalles y cada acción era importante. Se echa hacia atrás el lanzamiento con tablero terrible, Bodiroga. Los últimos 7 de su equipo anotó, gana por 1 apenas Argentina. El jugador que gana todo normalmente controla mucho más las situaciones en los últimos minutos. Son jugadores que están criados en esa situación. Y eso es una diferencia que se nota. Ahí está Bodiroga. Gana por 1 Argentina, va con el segundo intento. Anota, igualado. En el torneo habremos cometido 4 errores y los 4 fueron los últimos minutos de Yugoslavia. Los últimos segundos de la final del Mundial quedarán marcados a fuego en la memoria de Argentina. Me la cachetea no me acuerdo quién y la pelota sale rodando para adelante y la perdemos. De cabeza, ganan los yugoslavos, último ataque, recupera Scola. Cuando el UEFA le roba esta pelota a Divac, el partido estaba terminado. Falta, 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 le están jugando a Scola. Hubo 2 fallos que se pitaron a favor de Yugoslavia en una actitud, yo creo, de los árbitros cuanto menos sospechosa. Empate a 75. Faltan 4 segundos. Divac tiene la victoria en sus manos. Va con el lanzamiento. A ver, falla también. Tira y erra el segundo. En ese momento Fabri agarra rebote y me abre el juego a mí. Va, último ataque de Argentina. Ahí va Esconocini, corre la cancha, va en penetración, arriba. Me levanto para tirar. Me cae Yaric en el brazo. Clarísimo, clarísimo. Full de Marco Yaric. Se tragó el pito. El árbitro en esa última acción. Todos van a reclamarle. Las barbaridades que le dijimos al árbitro fueron impresionantes. La cara de piedra tiene. En tiempo extra, Argentina se apaga. Afuera, esto se termina. Final, 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 Yugoslavia, campeón mundial de básquetbol. 8 puntos arriba, 2 minutos de final. Y entonces hablar de árbitros me parece un poco demasiado. FIBA World Champion, Yugoslavia. Perdimos por no haber estado ahí antes. No supimos cerrarlo, porque si uno decía a Argentina dale un partido 8 arriba faltando minuto 40, minuto 50, no lo perdemos. Ese lo perdimos.
Bueno, el final... Me sentía culpable, me sentía mal, dolorido y lloraba. Una sensación que me carcomía la cabeza, que era, había tenido mi chance y la habíamos desaprovechado y que nunca más iba a tener una oportunidad como esa. El vestuario era un velorio. Ni tampoco te consuela el campeón moral, ni nada. No te consuela nada porque vos perdiste una final que no... Sabíamos que podíamos haber sido campeones del mundo. Me quería matar. Después de esa derrota, ellos se comprometieron a hacer algo importante por el básquetbol del país. Y empiezan a hacer declaraciones de que iban por una medalla olímpica a Grecia. Tres referentes de la selección argentina que disputaron la final de Indianápolis nacieron en Bahía Blanca. Como era una ciudad que había mucho viento, se trataba de jugar en lugares cerrados, tuvo mucho auge el básquetbol. Había un club a una cuadra, a otro a tres cuadras, otro a seis cuadras, otro a ocho cuadras, otro a nueve, otro a diez. No había la hora que llegara el sábado para cambiarme, ponerme una zapatilla de juego y salir a la cancha. El básquetbol tiene un lugar en la sociedad de mucha más trascendencia que en cualquier otro lugar de la Argentina, ¿no? Hoy en día hay 21 clubes en Bahía Blanca que tienen equipos de básquet. Creo que en algún momento tenía que producir jugadores importantes. A comienzos de los 90, en Bahiense del Norte, jugaba un chico que no llamaba mucho la atención. Manu era un jugador del montón. Ni él ni yo éramos los mejores jugadores de la competencia de nuestra edad. Ni salíamos campeones, ni estábamos cerca. Estoy hablando a los 15 años, que no salíamos campeones. Primero éramos bajitos, nosotros crecimos tarde. Manu todavía más tarde que yo. Era muy chiquito, yo todavía no me había desarrollado. Era muy flaquito y bajo. Que tenía que hacer fuerza para tirar al aro un poco más, ¿no? Tenía la virtud de que él iba para el aro y lo mataban, porque lo mataban, le daban por todos lados, y él iba de vuelta. Le chocaba y no podía, y lloraba y se enojaba. Yo lo veía como un jugador frustrado. Las limitaciones físicas, la obsesión por crecer, ¿no? De medirse en la puerta. Todos los meses se medía para ver si había crecido. Luchando por cada centímetro. Y siempre que íbamos al médico o por alguna razón, lo primero que preguntaba es ¿cuánto voy a medir? O vas a medir 1,85 m. Lo primero en los ojos así dice, nada más. Como diciendo, soy un enano. Si crece, ese era el gran tema, si crece, lo demás lo tiene. Hasta que un día algo cambió en casa de los Ginóbili. Y llego y Manu había crecido 10 centímetros. Digo, ¿qué pasó acá? Y ya empecé a tocar el aro, después a volcarla. Empezamos a entrenar y el tipo la enterraba hasta el codo. Uy, impresionante. ¿Qué le pasó a este chico? O sea, me había pasado en altura y pegaba unos brincos y la volcaba hasta acá. Y ahí ya me di cuenta que sí, que se podía llegar a dar.
Tan solo 15 años antes de los Juegos Olímpicos de Atenas, el nivel de Argentina no estaba ni cerca de las grandes selecciones del básquetbol mundial. Era algo muy lejano poder llegar a competir con potencias como Estados Unidos, Rusia, Yugoslavia. Había mucha diferencia. En aquella época, un grupo de jóvenes comienza a acercarse como puede a aquel mundo tan lejano. Vendí la bici, vendí casi todo para comprar un par de zapatillas. Ya a los 15 había empezado a hacer pesas. Nadie hacía en ese momento. Apenas los grandes empezaban a hacer pesas. Nos hacían colgar, ¿no? Dicen que había que estirar la espalda. Estaba colgado, ponele, no sé, 15, 20 minutos después de cada entrenamiento. Increíble, pero bueno, lo hacíamos. Fue dejar toda mi familia de lado, ¿no? Pues yo me tuve que ir de los 14 años a vivir solo para descubrir lo que era el básquet. Todos querían aprender inglés, todos leían, todos muy autodidactas. El video que llegaba no lo podíamos ver, nos teníamos que ir a la casa de mi abuela, viajar como 45 minutos para ver el partido. Llegábamos y decíamos, bueno, venimos a ver el partido, veíamos el partido y nos íbamos. Miraba un partido de Jordan y lo veía tirando un fadeaway. Cuando mi viejo me vio tirando un fadeaway, me dijo, ¿qué estás haciendo? Aprendí a tirar una bandeja. Nosotros no hacemos eso. Que vos no esperás que alguien te lo venga y te dice, che, toma, esto es para vos. El tío de un amigo vivía en Filadelfia, me contacta con la Universidad de Temple, manda un video. La historia de todos es muy parecida. Yo estaba consumiendo para aprender. Y a medida que nos fuimos conociendo, se fue creando esa química. El núcleo de esa generación coincide en el centro de alto rendimiento del deporte argentino. Chicos de 16 años, a las órdenes de un tipo difícil de olvidar. Guillermo Vecchio. Vecchio es un personaje muy polémico. Hay que usar ese cerebro, vamos, vamos. Saquen el cuchillo como Rambo, like Rambo, man. With knife here. Go, go, go. Ha, come on, close out, man. Close out. Alto, alto. Pero poné atención, hijo. Siempre fui un hombre que... Poné atención, caray. Los grises no me fueron. Como entrenador, es mejor de hasta de lo que parece. Yo soy estúpido, no entiendo las cosas, ayúdeme. No tanto como él dice que es. You are the best, man. You are the best, the point guard. Mi pasión era conseguir medallas, llegar al podio. Hablaba de medallas, de podios, cuando no pasábamos, apenas nos clasificábamos. Hacete grande, créetela. Que a lo mejor planteabas cosas. Your head and your heart is like a lion. Que no parecían muy, muy creíbles. Yo decía que iban a ser NBA. De hecho, no había debutado en la Liga Nacional. Todo el mundo me decía que estaba loco. Hoy Guillermo Vecchio continúa entrenando. Viéndole en acción. ¡Rápido! ¡Rápido! Es fácil imaginar cómo debieron ser aquellos entrenamientos de la antigua selección juvenil. Un entrenamiento que aprendí con los boinas verdes americanos. Era como entrar a una tortura. Entrenando prácticamente 6 horas por día. ¡Hand side! ¡Hand side! Aprendimos a vomitar en una pista. Pasaban casi cuerpo tierra en la cancha y para sentir el olor a la madera. Comprendimos que para jugar al básquet de alto nivel teníamos que ser atletas, no lo éramos. Le faltaba soñar. Cuando yo quiero agarrar algo ahí arriba, lo agarro con cojones. Creó una mentalidad diferente a un montón de chicos jóvenes. Que nos entre eso en la cabeza fue una revolución. Nos cambió el foco de la ambición.
a principios del 2000 empezó toda la gran crisis de Argentina y la liga nuestra no nos podía sostener más. Todos en más o menos los 22, 23 años nos fuimos a Europa. Una de las variables que hace que el jugador crezca es el nivel de competencia donde se mueve. El Olindo luchaba en Escola y Córrega. Un entorno muchísimo más hostil y muchísimo más competitivo. Todos los entrenamientos tenían que rendir cuenta. Todos. Te dicen, si no ganas de 40 te multamos, y ganábamos de 20. Queríamos minutos, había que ganártelo. Queríamos respeto, había que ganártelo. Queríamos un contrato mejor, había que ganártelo. El profesionalismo al extremo. Me abrió muchísimo los ojos. A mí me formó como persona, como jugador, como compañero de equipo. Fue lo que nos terminó de pulir como jugador. Final, ganó la Kinder y es el nuevo campeón de Europa con la presencia destacadísima del argentino Emmanuel Ginóbili. En 2002, y después de ser campeón con el Kinder Bologna italiano, Manu Ginóbili llega a San Antonio Spurs, a la NBA. Fue bastante radical el cambio. Es otro deporte. Gente que parece extraterrestre. Este tipo salta el doble que yo, corre el doble de rápido que yo, tira de mucho más lejos que yo, es más fuerte, pesa 50 kilos más y mide 7 centímetros más. No tengo ninguna posibilidad de jugar contra él. Yo venía de ser una estrellita ahí en Europa, donde todo pasaba por mí. Jugaba finales, era muy mimado. Y vine acá a ser un jugador de rol y que no sabíamos realmente qué participación iba a tener. Los primeros 2-3 meses casi ni jugué. Hubo momentos de desesperación. Cuando vos jugás contra toda esta gente todos los días, no te queda otra que mejorar. De vez en cuando me daban un caramelo, así como diciendo, juega un pick and roll, a ver qué pasa. Cerraba algún partido. Ya me empecé a sentir más respetado. Y ahí sentí que estaba cambiando. En su primera temporada, no solo conquista el anillo de campeón con los Spurs, sino que cambiará para siempre la forma en la que Argentina mira a la NBA. Ya me sentía más importante y sabía que pertenecía a la NBA. Y mi nivel de autoestima y confianza era mucho más alto. Antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Atenas, Argentina se concentra en la ciudad de Mar del Plata. Bienvenidos al juego, amigos de Latinoamérica. Hoy es la última prueba aquí en nuestro país. El entrenador no solo observará este juego, sino que después del mismo tomará la decisión definitiva sobre los 12 que estarán en los Juegos Olímpicos. El rumor por fuera de lo que era la selección era quién iba a hacer el corte. Iba a pasar algo que no nos iba a agradar, ¿no? Nosotros ya llevábamos casi 10 años juntos. Nosotros nos extrañábamos cada vez que no nos concentrábamos para estar con la selección. Una sensación de unidad muy, muy linda y que nos divertía estar juntos. Fue una situación difícil, muy difícil. Estábamos aterrorizados, pero no era solamente por ir a perderse una Olimpiada, era como que te perdías un viaje con tus mejores amigos. Lo peor que le puede pasar a un entrenador es que
se pega al lado sentimental. Nos conocíamos todos tan bien, formamos un grupo espectacular. O sea, fuimos hasta donde nosotros llegamos, que fue en el 2004, juntos. O sea, quedan fuera Victoriano y Paladino, que eran dos del riñón de la generación dorada. Fue muy jodido, los dos eran parte importante de esta camada. En ese momento se rompía un poco ese grupo. Carlitos Delfino y Walter Herman venían empujando muy fuerte de atrás. Cuando llegué y veía a todos los jugadores, Conocini, Ginobili, Nocioni y yo. ¡Carlitos Delfino! Jugadores que decía, la pucha. No siempre nos fue bien, tuvimos partidos, sobre todo en la etapa de amistoso, que perdimos mal. Los partidos previos a los Juegos Olímpicos de Atenas no hablan de una selección unida y fuerte que aspira a ganar una medalla. Algo se ha roto dentro del equipo. Durante la gira no andaban bien las cosas. Pérdida de balón de Sánchez. Se equivoca, Escola con el pase. Si no perdimos todos los partidos de preparación, perdimos casi todo. Ginóbili, balón para Escola. Yo sí estaba nervioso. Yo era chico y era nuevo en el grupo. Y el equipo venía de la final del mundo. Y uno cuando es chico y no tiene experiencia dice, uff. Va en el uno contra uno, se olvida la pelota al argentino. Y Argentina entró como en un bache de juego, ¿no? Argentino raro, Oberto, que es un jugador seguro con el balón. Y empezamos a tener por ahí algunos encontronazos entre nosotros en los entrenamientos. Problemas, incomodidad. Fue durísimo todo. Y ellos hicieron una reunión solos, sin cuerpo técnico, solos ellos en el grupo. Yo estaba enfrente de la habitación y escuché bastantes gritos y discusiones. Y después de ahí cambió el equipo. Asegurarse que los egos no ocupaban un rol más amplio del que deberían tener. Pepe Sánchez, Ale Montecchia, el Colo Volkovisky. El no ser egoísta. El tratar de hacer mejor al compañero para poder conseguir algo importante. Nos prometimos unión, nos prometimos estar juntos en todo lo que pase. Carlito Delfino, lo que sea que pase. Cualquier parte del básquet podés volver a repetirla. Rebote, tiro de tres. Hugo Esconocchini. La única cosa que nadie sabe hacerla otra vez es la química. Eso que tiene junto a todos los jugadores. Suceda lo que suceda. El Manu Ginóbili. Y teníamos tal respeto por el de al lado y de querer hacer las cosas bien y ese hambre conjunto. Se notaba que había algo especial. El Chapu Nocioni. Y fue aprender también de eso. Fabio Alberto. De hacernos cada vez más fuertes, de realmente marcar el respeto que nosotros teníamos por todo y por el básquet. Ponerte a disposición del equipo. Leo Gutiérrez. Ponerte a disposición del grupo. Walter Herman. Gaby Fernández. Y el Luis Escola. Se veía que había futuro, se veía que había algo por venir. Argentina se cita en Atenas para olvidar Indianápolis y luchar por una medalla. Nadie dice que no un juego olímpico. Ahí están los mejores. Tenemos que llegar a una medalla, tenemos que llegar hasta los cuatro mejores del mundo. Ellos sabían que ese era el momento en donde se podían cobrar la frustración del mundial. El destino le tenía preparada una sorpresa argentina. Serbia. ¡Fuf! Los que nos habían ganado la final del mundial. Final, Yugoslavia, campeón mundial de básquetbol. Yugoslavia, campeón mundial de básquetbol. Esos dos años siempre tuvimos ese partido en la cabeza. Yo creo que tuvimos dos años de incubadora ahí, esperando ese momento. Ya quedamos con una pica con ellos. La tensión, la ansiedad que teníamos de jugar ese partido era muchísima. Parecía que no había pasado el tiempo. Te dabas cuenta que era una cosa distinta. Te dabas cuenta que había otra atmósfera. Te dabas cuenta que cada gol se gritaba distinto. Cada full era full. Fue un partido más que lindo. Fue,
físico y de choque. Fue durísimo. Nos costó muchísimo hacer pie. Ellos jugaron muy bien, nos plantearon muy bien el juego, nos incomodaron. Al final del último cuarto se puso difícil, muy difícil, donde ellos nos pasan. Penetra Rakosevic y anota para Serbia. Pavo Diroga de tres, sin triple para Serbia. Sacan una diferencia que yo por momentos creí que nos terminaban de liquidar. Estuvo en ese momento ese cagazo, por decirlo de algún modo, decir otra vez nos van a sacar este partido. 28 segundos para el cierre. Pavo Diroga, primer lanzamiento, anota. Y en este caso nosotros hemos tenido una ventaja de digamos, en últimos minutos de partido. Pero tenemos a la de espada. Busca descontar a Argentina, penetra Ginóbili, 2 y 1. O sea, Manu se convirtió en el Bodiroga del 2002 en esa final, ¿no? Agarró las riendas y dijo, bueno, esto lo resuelvo yo. Y nos puso en juego otra vez. Uno más para Argentina, iguala en 81 Emmanuel Ginóbili. La historia se repite. Como hace 2 años en Indianápolis, faltan 4 segundos y Serbia tiene 2 tiros libres para cerrar el partido. Tomasevic falla el primero. En ese momento, menos de 4 segundos, no había posibilidad de armar algo. Segundo lanzamiento, el serbio, ahora sí anota. Cuando entra el segundo decís... Madre, desesperado, empezás a correr para todos lados, tratando de agarrar la pelota, hacer que algo pase. Agarro la pelota abajo del tablero, se la doy al Pumo Montecchia. Ni bien veo que Chapo agarra la pelota y se va para el otro lado, me desespero. Yo iba por la línea, en mitad de cancha, Abdalovich me cierra el camino. Y ya pensé que el Pumo le iba a tirar en mitad de cancha. Cuando salgo del giro, lo veo a Manu correr adelante. Y la distancia entre Rakosevic y Manu daba como para que entrara un pase, ¿no? Y veo que Alejandro la pasa a alguien y yo pensé, yo digo, no llego a tirar. Se acabó el tiempo, no llega. Ginóbili en el aire, lanzamiento doble, ganó Argentina. Sí, cuando veo que entra no puedo creer. La victoria agónica argentina. Listo, ya está. El último instante de juego con una definición fantástica de Ginóbili. Y encima estaba fusilado, así que no daba ni para salir corriendo ni festejar nada, así que me quedo ahí tirado sabiendo que iban a venir el resto. Lo matamos. Era una montaña de carne con él abajo. Y la montaña no había pocos kilos, había muchos kilos. Rubén Mañano sale con las patitas saltando, que todos lo cargaban, y él decía, no hice eso, y después lo pasan en la pantalla gigante del estadio. Gran partido y lo han decidido con una gran canasta de un gran jugador. No creo que fue suerte, ¿eh? Creo que fue una genialidad. Talento puro. Y fue un momento único, realmente único. Ese partido nos dio un poco de aire, pero enseguida la perdimos porque al día siguiente contra España perdimos mal de vuelta. España no perdonó los errores en el último cuarto y derrotó a los argentinos. Argentina no completa una buena fase de grupos. A nivel basquetbolístico no recuerdo sentirnos cómodos. No se veía al equipo bien como para competir. Italia volvió a desnudar la irregularidad de los argentinos. Los resultados la cruzan con el anfitrión de los Juegos Olímpicos. El peor cruce que le podía tocar en cuartos de final a Argentina era Grecia. Los griegos son los hooligans del básquetbol en Europa, ¿no? La cancha esa estaba que explotaba. Ya están jugando el primer ataque. Un partido durísimo, ¿eh? Durísimo. Va Fotsis en la penetración, tira el tiro y lejano. Un paso bárbaro que metió. Muy, muy trabado, muy trabado. Tuvimos un primer tiempo muy, muy malo. A ver, otra vez, balón para Montecchia. Queda dormido con la pelota, el base argentino corre, Papaloca contra el tablero, el doble. Y dije, bueno, ya está, hasta acá llegamos. Me acuerdo de sentir la frustración en el equipo porque no podíamos meterla. Todos enojados unos con otros. Entramos al vestuario, peleas que son indicativos de que la cosa no va. A distancia, sí, el triple.
el partido está para ellos. La llegada de Kakioxis, la deja arriba de Kovic. Y Rubén iba y venía, gesticulaba, estaba loco con el partido. Y necesitábamos uno que se salga del esquema. No venía jugando mucho, la verdad. Y Walter era ideal. Ni siquiera estaba preparado para entrar, creo yo. O sea, siempre estás listo para jugar, pero no estás esperando el llamado. Y bueno, Rubén me llama. Walter era como que tenía un... Estaba encapsulado, estaba tan tranquilo ese tipo. Estaba en otro mundo, ¿viste? Entré, pero con una tranquilidad pero absoluta. No es un jugador tan pensante, sino es un jugador más de hacer los puntos. A ver, se va uno contra dos, la penetración con tablero, el doble para Argentina. Con las ganas, imagínate, me quería comer los pibes crudos. Estaba clarísimo. Balón para Germán, la media vuelta, lanzamiento con tablero, el doble no para lo tenían Argentina. Porque un jugador que no venía jugando. Entró a sacar la manito esta que saca él, la derecha. Penetra, va contra el canasco, arriba, doble para Argentina. ¡Excelente! Mete un doble y falta, agarra un par de rebotes de defensa. Y empezó a jugar, y empezó a hacer goles. Y tomar decisiones ofensivas, es algo que solo él puede hacer. Probó con la revolución dentro del partido. El equipo es como que hizo un clic. Una piña del boxeador que cambia la pelea. Y ya medio como que los griegos se empiezan a volver locos, se cambia un poquito la dinámica del juego. Bueno. No se la prestó a nadie, se tuvo toda la confianza para anotar el tiro al lanzamiento, anota a distancia. Jugadores que juegan muy, muy poco, pero a la hora de llamarlo en algunas circunstancias rinden al 100%. Eso quiere decir que están preparados. 3-3, afuera, va a ganar Argentina. Final, ganó Argentina. Y es semifinalista de los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo, entró Chapu pateando todo, que dice, mañana le vamos a ganar a los Yankees. Teníamos dos oportunidades para sacar una medalla. Nunca había estado fuera de una final de un juego olímpico. Para ellos una medalla de oro es mucho más importante que ganar un mundial. Creíamos que tenían un mejor equipo que en el 2002. Iverson en su mejor momento. Tim Duncan. Carmelo y LeBron jóvenes, pero Carmelo y LeBron. ¿Cómo jugás contra ese equipo? Eran una especie de cuco, pero no los teníamos como imbatibles. Los norteamericanos salían con sus auriculares, escuchando música, todos concentrados. Apenas salen y se encuentran, lo ven cara a cara y los nuestros empiezan a cantar, ¡hijos nuestros, hijos nuestros! Ellos dijeron, ¿quiénes son estos? Están locos. Y realmente, un poco lo estábamos. El equipo de Estados Unidos, Tim Duncan, balón arriba, ya están jugando. Las semifinales de los Juegos Olímpicos. Entramos con una sola necesidad, ganar el partido. De pareja de Oberto, saca de tres, Sánchez, triple. O sea, nosotros salimos a la cancha a competir, de verdad. Va en el uno contra uno, contra el carajo, doble para Argentina. Tratar de no estar sorprendido de ningún jugador. De jugar lo más fuerte posible y de fastidiarlo, como habíamos hecho dos años antes. Arriba adentro, escuela para la defensa. Ya estábamos, ya nos habíamos sacado la mochila y ya estábamos de vuelta jugando bien. ¡Qué buen balón que le metió Pepe Sánchez! Parece que lo dominamos en todo momento. No hubo manera de que Estados Unidos nos pudiera ganar. Ahí va Ginóbili de tres. ¡Sí, triple! ¡Y falta! ¡Triple y falta! Vale. Con un Manu encendido. Ginóbili, la penetración, el tiro. Ginóbili arriba, doble para que de tres. ¡Sí, triple! Jugó como si fuera una verdadera potencia. Ese jugó hasta con show. Hugo le pasa la pelota de faja. Y la agarra en el aire con una mano y termina la bandeja con tablero. Yo creo que es uno de esos partidos que no cree que termine nunca. Roba bien Germán, dos contra uno, el negocio para Argentina, se va contra el canasto, va Germán con tablero, doble, doble de costa a costa. Es una sensación que no se te da siempre, y menos con un equipo como Estados Unidos. Presionan los norteamericanos en toda la cancha, cuida la pelota Argentina.
tenés la cabeza, viste, a mil, decís, no quiero que se me escape este partido. Estoy 8 arriba, falta un minuto. Son NBA, puede pasar hoy. Estás, viste, tratando de estar atento a todos, pero vos ves que los de afuera ya saben que este no se escapaba y hay abrazos y hay sentimientos que hasta se ven. 9 segundos para el cierre, va a ganar Argentina, que sigue haciendo historia, va a estar a la vuelta, apabullando al equipo norteamericano. Bueno, lo hicimos, ¿viste? El sueño de medalla olímpica que se hace realidad en el equipo argentino. Histórico. Ya teníamos una medalla asegurada y ya una medalla en una olimpiada para nosotros era algo increíble. Histórico lo de Argentina. El abrazo, la alegría de todos, histórica victoria. Fue mucha felicidad, muchísimo. Que llega a la final del torneo de los Juegos Olímpicos de Atenas. Era un abrazo que no terminaba nunca. Te saludaba todo el resto del mundo. Porque había ganado a Superman, a Batman y a todo el resto de los superhéroes. Pero la alegría no era completa. La última, creo que faltando un minuto, el partido definido. Voy a tirar el aro y Marbury me hace un strip. Llevando el balón para Oberto, abajo le cometían falta personal a Oberto. Cuando quiero cerrar, sentí crack, como que es... Y bueno, salí y le dije, me quebró la mano, ya está. Ah, la calentura que tenía encima no podía... Sabía que se perdía la final por bueno, la lesión en su dedo. Al igual que en la final contra Yugoslavia en el 2002, Argentina le vuelve a faltar otro hombre clave. Preocupante la lesión de Oberto. Todo el equipo, la verdad que todo venía a decir, quédate tranquilo, mañana nos va a hacer falta. Llegamos al vestuario y se cortó el festejo. Ya tenemos la medalla, perfecto, espectacular, el objetivo lo cumplimos, pero estamos en la final. Mañana es el oro o nada. Y otra vez no podemos perder. No aceptaba perder, no podíamos perder. Yo no sé cómo volvés de perder una final del mundo que la tenías ganada y de perder un Juego Olímpico contra Italia. Italia venía como sorpresa porque había eliminado al favorito del otro lado, que era Lituania. Sabíamos que era un rival que... No puede ser que no... O sea, con todo el respeto que uno puede tener por un rival... Perdón si hay algún italiano mirando este especial, pero a mí me dio la sensación de que Italia... Los miramos y decían, no sé, no podemos perder con Italia. No hay forma que perdamos. La villa se va vaciando los últimos días y se crea un ambiente diferente, se respira otro ambiente. Estás por jugar lo que cualquier deportista quisiera jugar en su vida. Estar ahí a 40 minutos de algo tan épico y algo que nos iba a marcar a fuego por el resto de nuestras vidas, no de nuestra carrera. Y nos hicimos un pacto que no podíamos volver a perder una final y menos esa que teníamos ahí, que era las Olimpiadas, ¿no? No pude dormir. No pude dormir. Era tal la ansiedad que tenía y las ganas que empiece el partido que... Vamos a correr, así descargamos las ganas y vamos. Y vamos, y vamos. Aquel recorrido de madrugada tenía un objetivo, pasar frente a la concentración de los italianos. Estaban todos justo en el balcón, así, y pasaron estos... locos de la cabeza, corriendo, diciéndole, ve que nos sobran, mañana lo comemos, cosas así, ¿viste? Ustedes están locos. Entramos pensando en que lo íbamos a ganar, pero Italia fue más fuerte de lo que nosotros pensábamos. Ahí va Basile de tres. Tenía grandes tiradores, buenos jugadores internos. Al campo, mira, va contra el canasto, doble. Un partido muy parejo. Doble, corre la wow. Canasta, Veneta va contra el canasto, doble para Argentina.
muy duro. Estábamos sufriendo, no la pasamos bien. Había un ambiente tenso, había un ambiente de nerviosismo. Estaba todo ese fantasma de que... Vamos a perder otra vez, vamos a perder otra vez. Y ahora empezaron a caer los bombazos. Esa enseñanza que nos dejó esa final del Mundial hizo que no existiera la posibilidad que lo dejáramos escapar. El crédito que ellos tenían para consigo mismo era mucho mayor. Ya teniendo la experiencia de una atrás, por ahí uno lo vive con menos ansiedad y más tranquilo en las cosas que va a hacer. La experiencia no la compras. Perder el miedo a ganar, saber que se puede ganar. Cuando vos superás eso, le imponés al rival una superioridad psicológica tan grande que eso de cuando se habla a veces de ganamos el partido antes de salir a la cancha, es verdad. La Volvo Whisky, con Montequia que va de 3, sí, triple. De 7 metros y media con el balón va de 3, sí, triple. Apareció el Puma, metió 3 de 3 en triple. Nos puso adelante, Manu con sus penetraciones. Corre Ginóbili, va con figura. Ginóbili llega para corregir, escora el doble. El doble para... Luis empezó a hacer daño en el poste bajo. 1:10, tapón arriba de Nocioni, pelea. Y una vez que se rompió el partido, ya sabíamos que era imposible que Italia vuelva a poder estar con nosotros compitiendo, ¿no? Va a ser campeón olímpico Argentina. Histórico, glorioso, increíble. Tan ocupado en asegurarlo, en sellarlo, en agarrar esa medalla y tenerla así que no se te escape más, que no querés saber nada de festejo antes de que termine. Va a ser campeón olímpico, el momento más glorioso. Con baile. De la historia del deporte. Y cuando iba terminando y se iba acercando y demás. Hay un momento ahí que nos miramos con Pepe, con el Puma, y ya faltan segundos y nos abrazamos ahí. Argentina, campeón olímpico, el momento más brillante del básquetbol argentino, increíble. Abrácense que vale la pena, abrácense que se lo ganaron, bien merecido Argentina. Lo hicimos, esto es impresionante, ¿no? Llegar a ese segundo final que termine, que se escuche la chicharra y que diga sos campeón olímpico. Es difícil no verlo y emocionarte. Sigo aceptando la locura. Del vestuario a la celebración cantando. Los americanos nos miraban como diciendo, ¿qué le pasa a estos pibes? Y viendo la bandera argentina subir. Es indescriptible. Una sensación que te corre por adentro y es única. Orgullo, felicidad, como que el cuerpo se te sale de vos mismo. Te toca. Y decís, qué bárbaro haber vivido ese momento. Qué lástima que no se puede grabar desde la cámara interna de uno, ¿no? Ni el más optimista del mundo te va a decir, Argentina iba a ganar el oro. Yo todavía que medio no me doy cuenta. Ese oro fue como un premio al sacrificio que hemos hecho durante mucho tiempo. Si uno hace un gran trabajo de equipo como el que hicimos nosotros y donde cada uno encuentra su lugar, tenés el éxito prácticamente asegurado. Esa medalla de oro siempre va a ser la punta de la pirámide. Nunca jamás jugué en un equipo como ese. Realmente que vos quieras que al otro le vaya mejor que a vos, no hay en muchos lugares. Yo voy a tener 70 años y voy a hablar de esto. No son compañeros de equipo, sino hermanos de camiseta. Fue muy especial.
Yo no lo sabía en ese momento que era tan especial. Pero uno va creciendo y va entendiendo, ¿no? Mucho más de la vida. La última vez que lloré por el básquet fue en Australia, cuando perdimos las semifinales. Tenés 19, 20 años. Parecía que se acababa el mundo, ¿no? Y ahí dije, no, nunca más voy a llorar por el básquet. Pero bueno, te vas poniendo viejo.